Piense usted un pueblo muy pequeño donde hay una señora vieja que tiene dos hijos, uno de 17 y una hija de 14. Está sirviéndoles el desayuno y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan, ¿qué le pasa? Y ella les responde, no sé, pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Ellos se ríen de la madre. Dicen que esos son presentimientos de vieja, cosas que pasan. El hijo se va a jugar billar. Y en el momento en que va a tirar una carambola sencillísima, el otro jugador le dice, «Te apuesto un peso a que no la haces». Todos se ríen. Él se ríe. Tira la carambola y no la hace. Paga su peso y todos le preguntan, «¿Qué pasó? Si era una carambola sencilla». Y él contesta, «Es cierto». Pero me ha quedado la preocupación de una cosa que me dijo mi madre esta mañana sobre algo grave que va a suceder en este pueblo. Todos se ríen de él. Y el que se ha ganado su peso regresa a su casa, donde está con su mamá, o una nieta, o en fin, cualquier pariente. Feliz con su peso, dice, «Le gané este peso a Damaso en la forma más sencilla porque es un tonto». ¿Y por qué es un tonto? Hombre, porque no pudo hacer una carambola sencillísima, estorbado con la idea de que su mamá amaneció hoy con la idea de que algo muy grave va a suceder en este pueblo. Entonces le dice su madre, «No te burles de los presentimientos de los viejos, porque a veces salen». La pariente lo oye y va a comprar carne. Y ella le dice al carnicero, «Véndame una libra de carne». Y en el momento que se la está cortando, agrega, «Mejor véndame dos, porque andan diciendo que algo grave va a pasar y lo mejor es estar preparado». El carnicero despacha su carne y cuando llega otra señora a comprar una libra de carne le dice, «Lleve dos, porque hasta aquí llega la gente diciendo que algo muy grave va a pasar y se están preparando y comprando cosas». Entonces la vieja le responde, «Tengo varios hijos, mire, mejor deme cuatro libras». Se lleva las cuatro libras y para no ser largo el cuento, diré que el carnicero en media hora agota la carne, mata a otra vaca, se la vende toda y se va esparciendo el rumor. Llega el momento en que todo el mundo en el pueblo está esperando que pase algo. Se paralizan las actividades y de pronto a las 2 de la tarde hace calor como siempre. Alguien dice, «¿Se han dado cuenta del calor que está haciendo?». Pero si en este pueblo siempre ha hecho calor. Tanto calor que es un pueblo donde los músicos tenían instrumentos remendados con brea y tocaban siempre a la sombra porque si tocaban al sol se le caían a pedazos. Sin embargo, dice uno, a esta hora nunca ha hecho tanto calor. Pero a las 2 de la tarde es cuando hay más calor. Sí, pero no tanto calor como ahora. Al pueblo desierto, a la plaza desierta, baja de pronto un pajarito y se corre la voz. ¡Hay un pajarito en la plaza! Y viene todo el mundo espantado a ver el pajarito. Pero señores, siempre ha habido pajaritos que bajan. Sí, pero nunca a esta hora. Llega un momento de tal tensión para los habitantes del pueblo que todos están desesperados por irse y no tienen el valor de hacerlo. ¡Yo sí soy muy macho!, grita uno. ¡Yo me voy! Agarra sus muebles, sus hijos, sus animales y los mete en una carreta y atraviesa la calle central donde está el pobre pueblo viéndolo. Hasta el momento en que dicen, «Si este se atreve, pues nosotros también nos vamos». Y empiezan a desmantelar literalmente el pueblo. Se llevan las cosas, los animales, todo. Y uno de los últimos que abandona el pueblo dice, «Que no venga la desgracia a caer sobre lo que queda de nuestra casa». Y entonces incendia la casa y otros incendian también sus casas. Huyen en un tremendo y verdadero pánico, como un éxodo de guerra. Y en medio de ellos va la señora que tuvo el presagio clamando, «Yo dije que algo muy grave iba a pasar y me dijeron que estaba loca».